Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un tutorial más. Espero que hasta aquí este, todo haya sido claro y que, que les haya gustado demasiado, que hayan aprendido mucho, que es la intención de nuestro grupo este, de estudiantes, porque somos estudiantes. Muy bien, este, ahora lo que vamos a hacer es ir llenando. Vaya, aquí hice un dibujo todo feo, vamos a eliminarlo. Aquí tengo mi input box. Tengo mi botón y un label, pero me falta mostrar los resultados. ¿Okay? Lo que yo hice la estructura es separar este componente de este componente, que no sean hermanos, que sean vecinos. Pero al ser vecinos se tienen que estar comunicando siempre. Para eso no, no pode, hay muchas maneras de comunicarla, pero la cual no es muy, muy simple como lo hemos visto. Para esto yo utilizo una librería que se llama PubSub que me permite ponerle un oído, por así decirlo, una escucha a cada uno de los dos y que si llega a ver un cambio de aquí para acá lo envíe y siempre va a estar escuchando o viceversa, ¿ok? Entonces como pubsub se utiliza con métodos de React que aún no hemos visto ahorita, entonces pues eh, es no es conveniente hacerlo por lo cual yo voy a hacer que este componente sea hijo en este, en este caso de input box, ok? Solamente para ejemplificar, no vamos a decir que es la manera más correcta. Entonces vamos a importar, eh, importar perdón, en input box bar results box va a ser igual a require que no se nos pase el require va a ser de mi misma carpeta boxes vamos a traerme a resultsbox.jsx checamos que esté correcta la sintaxis perfecto ya lo encontró y este en nuestro box obviamente vamos a eliminarlo nada más tengo mi input box ahí está entonces en input box abajo Vamos a poner mi results box. Perfecto. ¿Qué intención va a tener? Pues va a tener la intención de pasarle un arreglo. Perfecto. Entonces, para lo cual, yo aquí voy a hacer un estado con un arreglo vacío que se va a llamar items. ¿Ok? Entonces, items va a ser. Todas las tareas que yo vaya a hacer, o todo, es como un to-do list, ok. Entonces, cada que yo le dé este OK aquí, por ejemplo, OK. Estamos bien. Entonces, como está bien, vamos a ir agregándolo al arreglo. Y lo voy a ir mostrando. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, vamos a hacer un concat. Entonces, vamos a ver cómo se hace eso. Muy bien. Entonces, vamos a ponerle coma. Y ahora el nuevo estado de items va a ser igual a this.state.items.concat event.target.value ¿ok? ¿qué estoy haciendo aquí? simple this.state.items ya va a ser un arreglo ¿ok? a este arreglo lo voy a concatenar otro valor que va a ser el valor que va a traer este, que va a traer, ¿cómo se llama? El, el nuevo valor que el usuario le acaba de introducir. ¿Okay? De hecho, no es punto es, de hecho, es este. Perdón. Este es. Porque es un clic. Entonces, cuando el usuario teclee sobre el input y de, le dé un clic y no sea vacío. Entonces, a las tareas que ya están, les vamos a agregar una nueva. Perfecto, y vamos a imprimir para que vean cómo se ve. O mandar un lock, mandar un lock. Ahí está. Y vamos a ver qué pasa. Uy, tengo un error. Tengo un error en la línea 14. Supongo que es aquí. Y algo se me está pasando. Y creo saber que es. Es un paréntesis. Sí, claro que sí. Se me está pasando un paréntesis. Ok, consola. Agregamos. Ok. Ya ve, vean el arreglo. Como es. Ese es el arreglo. Agrego otro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok, entonces, por cada que arregle va a tener una nueva tarea el arreglo. Por lo cual el arreglo se va a ir mostrando así, exactamente tal y como lo estoy viendo aquí, pero en lista para abajo. Ok, entonces, hasta aquí vamos a dejarle con este, tuto con este tutorial de cómo utilizar el concat. Porque este, porque en el siguiente tutorial vamos a ver algo muy importante que se llama las propiedades, ¿ok? Entonces vamos a avanzarle las propiedades. Perfecto. Yo tengo un elemento padre y yo tengo un elemento hijo, ¿okay? Entonces cuando yo le quiero pasar información, vaya, cuando este renderé este renderé a este yo puedo mostrar información del padre, que casi siempre es lo que se hace, o información que se le mande, que requiera. Estas se llaman props. Propiedades. ¿Ok? El nombre nosotros lo podemos elegir. Entonces, obviamente se utiliza la palabra dis.props. Entonces, esas son las propiedades, son lo que le envía el padre al hijo. Perfecto. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar y en el siguiente tutorial vamos a ver cómo funcionan las propiedades o props.